Así es, acompañando a todo el equipo de bienestar animal, la verdad es que traer servicios que ayudan a un mayor bienestar animal de todos los animales de la ciudad es muy importante, ¿no? Hoy en San Luis, acompañando y felicitando a todas estas familias responsables, ¿no? Que trajeron a sus gatitos, perritos para ser castrados y vacunados. Así que, eh, ¿qué mejor manera de seguir llevando servicios a los barrios que es acercar esto tan pedido y solicitado por las familias? ¿Qué es lo que pueden hacer concretamente acá y qué es lo que está ofreciendo como servicios el municipio, además de castraciones? Bueno, además de castraciones, estamos vacunando, pero lo más importante es la descentralización que nos pidió del día 1 la, la intendenta para poder llevar todos los servicios a los barrios y que el, el, que el vecino no, 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 no salga de su barrio para poder tener todos los accesos de la municipalidad. Así que, bueno, trabajamos en eso y seguimos ampliando el área. Así que. Muy contento y muy feliz por el apoyo siempre de la, de la doctora, así que más que agradecido siempre. Hay un cronograma que va a continuar, no solamente acá en San Luis. Así es, vamos a continuar en, en distintos barrios de la ciudad, pero lo que es importante también, y quiero que les llegue el mensaje a los vecinos de San Luis, es que ya hemos estado acá varias veces, en la delegación, en Villa Esmeralda, en Rebeca, ahora acá en, en este barrio. Pero seguiremos. La semana que viene volvemos a la delegación volvemos. de San Luis. Así que San Luis y todos los vecinos que sepan que todas las semanas, de una manera u otra, ya sea con el móvil o en la delegación, vamos a estar trayendo este servicio para mayor bienestar animal.